Sí, porque además es que encima Sánchez fue de sobrado y le tocó también, en este caso al presidente del Grupo Parlamentario Popular, le tocó el tema alemán y le tocó el tema del nazismo, cosa que eso suele doler bastante, en este caso, y más a los políticos alemanes. Entonces, bueno, viendo el personaje, pues se recibió el trato que merecía, que era ese, no era otro. Pero sí que es cierto que no debemos de perder de vista lo que ha dicho el señor Margallo hace un momento, que es no cejar en el empeño, es decir, continuar primero hablando de este asunto, diciendo que efectivamente es algo extremadamente grave, e intentar, en la medida de lo que se pueda, seguir construyendo la defensa de la Constitución, por un lado, y por otro lado, de la unidad de España, ¿no? Porque hay dos cuestiones básicas que él ha dicho, por analizar un poco las palabras que ha empleado, que es, una es intentar sacar a España de País Vasco y de Cataluña, ¿no? Es decir, que eso ya lo han venido haciendo durante muchísimos años, ¿no? Pues retirando banderas, retirando instituciones, bueno, la lengua vehicular en los colegios, etcétera, etcétera. Ir a más, que es de lo que se pretende, y luego la separación de España, ¿no? Es decir, yo escuchaba a Sarkozy hace unos días decir que España, cuando está unida, es un país muy fuerte y que la división no funciona, ¿no? Y eso es lo que se está intentando por parte de la izquierda, ¿no? El divide y vencerás, ¿no? Convierte esto en una federación de municipios y provincias y, bueno, pues ellos gobernarán cada uno su feudo.